Hola, bienvenido al Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo he hecho esta decoración navideña para la mesa con CDs y una cajita de patatas. Así que si quieres verlo, no te pierdas este vídeo. Para este trabajo vamos a necesitar dos CDs o dos DVDs. Los vamos a pegar uno con el otro con silicona caliente para darle más fuerza a la base. También vamos a utilizar un envase de patatas, el cual vamos a pegar a los CDs también con silicona caliente. Si no tenéis este tipo de envase de patatas, podéis utilizar un tubo de cartón. El siguiente paso será pintarlo entero con pintura acrílica blanca, los CDs y el bote de patatas. Vamos a darle dos capas. Para el decoupage voy a utilizar esta servilleta navideña que compré en Dipinto Di Blu. Voy a medir aproximadamente lo que me va a ocupar y recorto la servilleta. También le voy a quitar las dos capas blancas de detrás. Para el decoupage vamos a utilizar el pegamento mate de Coart. Colocamos la servilleta sobre el bote para que nos quede bien centrada y con el pegamento vamos a ir aplicándolo por encima. Vamos a utilizar un pincel ancho y plano. Y de esta manera vamos poniendo la servilleta sobre el bote. Vamos a cubrir todo el bote entero con la servilleta. Si te fijas, la parte de abajo del CD no la he pintado con la pintura acrílica blanca porque ahí voy a pegar goma eva, así que esa parte, si no queréis pintarla, no hace falta. Ya he pegado la servilleta y ahora vamos a dejarlo secar. Con la pintura acrílica Matte Metallics en color verde esmeralda voy a pintar la base y voy a pintar también el borde del bote. Ya se ha secado la pintura, como podéis ver, y ahora esto es un círculo de goma eva o foamy que he recortado con la misma medida de la base, pero le he dejado en el borde como un milímetro un poco más. Ahora veréis para qué es. Voy a pegarlo, la goma eva, al CD con silicona caliente. Bueno, aquí veis cómo va quedando y ahora vamos a terminarlo de decorar con cordón. Este cordón es color oro y verde y también tengo cordón en blanco y dorado. Lo vamos a pegar con silicona caliente. Vamos a pegar en el borde, en la parte de abajo y en el borde de los CDs. En la parte de abajo, donde van los CDs, he dejado un milímetro más de goma eva para que haga también de base y poder pegar el cordón también ahí. Lo pego en el borde del CD y en la goma eva. Y con el cordón voy recorriendo todo el borde de los CDs hasta terminarlo.
y ya tenemos nuestro trabajo terminado. Aquí podéis poner palitos de pan, flores en la mesa, no sé, cualquier cosita que se os ocurra. Muy fácil y muy barato. Espero que te haya gustado, si es así no olvides suscribirte, darme un like y ya nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto, amigos!